Hemos intentado concebir desde hace ya unos cuantos meses tres equipos, uno alemán, uno francés y uno de aquí de la escuela, que estamos interesados por la historia de la misma. Hace apenas tres meses así, decidimos ya darle forma este formato de formación continua de Centro Buen Día. Y nos ha parecido que era muy interesante difundirlo entre los estudiantes de la escuela, principalmente porque estamos preocupados por un hecho que sin duda va a tener consecuencias, que es la desaparición de la historia del urbanismo en la formación de los arquitectos. Esto ya es así, pero en cierta medida podemos, en esta ocasión, intentar atajar esta deficiencia importante a través de un curso que tiene este carácter extraordinario, por ello menos, digamos, ocasional, pero en todo caso esperamos que sea extraordinario en el mismo sentido, en el mejor sentido de la palabra. Nuestra intención aquí va a ser triple. Por un lado, queremos difundir conocimientos sobre la historia del urbanismo. El urbanismo, discutiremos si podemos hablar del urbanismo europeo del siglo XX, pero en cualquier caso hablaremos de historia del urbanismo. Hablaremos de historia del urbanismo en términos de las investigaciones que estamos realizando, como realizado recientemente. Por tanto, son conocimientos, digamos, generados por los propios equipos que participan aquí. Y, por último, vamos a aprovechar también la ocasión para discutir entre nosotros. Es decir, discutir entre los que estamos trabajando en estos temas sobre la posibilidad, la pertinencia, las condiciones, los límites de un intento posible que sería construir una historia del urbanismo para Europa, no para cada uno de los países europeos, más o menos justapuestas entre sí, y para el siglo XX. ¿Qué siglo XX? ¿Y qué Europa? Si es que en Europa el siglo XX. Bueno, quiero agradecer a todos los profesores que van a participar aquí. Nuestros colegas extranjeros deben de estar por el camino todavía, pero hemos decidido no retrasar el comienzo del curso. Les quiero agradecer a todos los que van a participar en esta mesa, en este curso, a todos los asistentes a él, y además tengo que forzosamente agradecer el apoyo que hemos recibido de diversas instituciones. Para empezar, el Instituto de Urbanística ha hecho un esfuerzo de organización muy importante y económico también, pero también en el mismo sentido tengo que agradecerles su participación al Instituto de Historia del Urbanismo y la Planificación de la Universidad Bauhaus de Weimar, al Instituto de Urbanismo de París, que es una institución histórica en el contexto europeo, y con él a la Universidad de París Este del Tay. Y por último, la Universidad de Valladolid, no solamente a través del Instituto de Urbanística, sino también a través del Centro Buen Día, que es quien ha establecido la logística de este instituto.